La poca lluvia que ha caído en el municipio ha logrado que las obras que se realizan actualmente en la ciudad no se vean frenadas. Así lo informó el director de Obra Pública, Héctor Ramírez Pimentel. Incluso dijo, la construcción del puente en la avenida 2 de Abril y Boulevard presentaba un desfase de un mes, y con los trabajos ya se presenta un avance del 70% en cuanto a lo correspondiente al municipio. Originalmente se traía un ligero atraso de un mes de estas obras de 2 de Abril Boulevard. La lluvia ha permitido al contratista avanzar con rapidez y ahorita vamos a ver ya trabajos mucho más rápidos, ya con el tablo estacado, con el hincado, que son piezas ya hechas, que se van colocando. La falta de lluvias ha permitido ir recuperando esos trabajos. Se espera que sea en el mes de septiembre cuando podrían terminarse las banquetas estampadas y servicios de drenaje, así como el alumbrado público. En cuanto al avance de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta obra, es de un 25%, aunque el siguiente trabajo será más ágil. En cuanto a la contratación de la Federación de la SCT, consideramos que ha de andar alrededor de un 25%. Pero no olvidemos recordar que el trabajo que ya hizo era el más pesado, que era el cajeo, las redes, colectores, que es el trabajo sucio que normalmente manejamos. Lo mismo sucede con el puente deprimido de Mutualismo y Constituyentes, donde los trabajos serán de forma más rápida, ya que solo serán los carriles centrales los que se modificarán. Este obviamente también va a ser más rápido porque realmente nada más son los carriles centrales los que se van a tocar una vez que se terminen con las redes de drenaje y agua potable en los laterales y la banqueta que también estará trabajando el municipio. Con imágenes de Jepter Alcántara e información de Diana Rentería para Vía Noticias, Lizeth Moctezuma.